Dígame, oficial. ¿Hay algún problema? Te pregunto lo mismo. ¿Hay algún problema? No, 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 oficial. No pasa nada. Solamente estoy aquí dialogando. ¿Me ves la cara de tonto aquí? No, oficial. ¿Tú crees no... que es la primera vez que yo encuentro jóvenes como tú haciendo actos impuros en la vía pública? Oficial, déjame explicarle. Yo no estoy haciendo nada. Bájate del vehículo. Continúa. Oficial, como le decía, no estaba haciendo nada fuera de lugar. Simplemente estaba dialogando con mi novia. Y somos personas adultas ya. Pero mire, usted quizá no sabe quién soy yo. Podemos arreglar otra cosa. Wey. No, no, tranquilo, no es nada malo. Tengo un amiguito mío por aquí que podría ayudar en la situación. Entonces, ¿tú crees que yo soy el típico policía que se vende por dinero? No, oficial, no me malinterprete. Simplemente es buscando la manera de remediar la situación. Me está sobornando. No, 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 no. Es un regalo para usted. ¡Sí! No me toques. ¿Sabías que eso sobornara a un policía? No, señor, no me malinterprete. Simplemente quise hacerle un agrado. Discúlpeme si lo ofendí. Entonces, no había otro lugar para usted hacer sus cosas. Oficial, me disculpo, pero ustedes son los menos indicados para hablar del tema. Porque ustedes siempre suelen hacer ese tipo de cosas en su coche. Y... discúlpenme por insistir, pero hacerte el dinero, por favor. Y olvidemos esta situación. Aún no entiendes. No soy el típico policía. Lamentablemente, los dos van detenidos. Dile que baje, por favor. No, no, por favor, mira. Yo asumo toda la culpa. Me hago responsable totalmente, pero por favor, allá no le involucren en esto. Por favor, se lo pido. Ok. Ponte al vehículo, por favor. ¡Ponte al vehículo! Ya. Sí. Vamos. Si quiere, podemos hacer una llamada a mi padre. Él puede resolver esto, por favor. La hace después. Permítalo. Oficial, por favor. Dame la oportunidad, por favor. Silencio. ¿Para dónde me lleva? Por favor, no se lo lleve. Pero, hermana, ¿qué haces aquí? Esa no fue la educación que nos enseñaron a nosotros. Los padres. Entra al vehículo. No. ¡Que entre, te digo! Entra, mi amor. Por favor, ahí. Tú. Te lo suplico. ¡Camina! ¡Híncate! ¡Que te hinques, te digo! ¡Híncate! Por favor, no voy a hacer una locura. Yo por aquí no veo su coche ni nada. ¿Qué piensa hacer conmigo? ¡Marisol! No, por favor. Yo tengo una hermana, igual que usted, que la amo. Y nunca fuera capaz. Silencio. Escúchame bien. Mira hacia allá. Sí. ¿Ves ese lugar? Hace 2 semanas encontraron el cuerpo de 2 chicos. ¿Qué? Que al igual que tú y mi hermana estaban haciendo cosas indecorosas. Le sacaron los órganos. Pero tuvieron suerte, ¿no? Pero por favor, deme una oportunidad. Yo lo único que hago es amar a su hermana. No pretendo hacer nada. ¡No! ¡Párate! Ya, por favor, no. Escúchame, eres muy valiente. ¿Qué? Sí. ¿Me dejará así? Cállate. ¡Gracias! ¡Escúchame! ¡Gracias! Escúchame. No te quiero volver a ver con mi hermana. Quiero que te largues muy lejos de ella. ¿Me entendiste? Sí. ¡Anda, corre ahora mismo!